Tiene la palabra ahora el diputado por la provincia de Tierra del Fuego, Héctor Tito Stefani. Muchas gracias, señor presidente. Lo felicito por la designación en la Cámara. Muchas gracias, Héctor. ¿Quién tiene la potestad de decidir cuándo empieza y cuándo termina la vida? El periodista Carlos Roberts, en un diario de tirada nacional, cuenta la historia de Mónica de Chacabuco, que a los 14 años quedó embarazada. Un embarazo no planificado, que no quería, así que decidió abortar. Cuando estaba en la camilla de la clínica, sintió arrepentimiento, sintió miedo y decidió irse. Sintió que estaba haciendo algo malo y no sin miedo y con mucha incertidumbre decidió seguir adelante con su embarazo y el 23 de septiembre de el año 1900, el 21 de septiembre del año 1983 nació su hijo Fernando. La historia de Mónica es la historia de muchas adolescentes en la Argentina. En primer lugar, debo decir que no estoy a favor del aborto. Es más, creo que nadie de los que está en este Congreso está a favor del aborto. Me gustaría que ninguna mujer de la Argentina tenga que pasar por una situación de aborto. Y me consta que muchas de las mujeres que pasan por una situación parecida tienen un trauma psicológico que las acompaña durante mucho tiempo de su vida. El aborto es un tema que polariza a la sociedad argentina. Vea si eso se manifiesta en esta Cámara baja o no. Muchas voces a favor, muchas voces en contra y también se manifiesta en la calle. El tema es que los argentinos no aprendemos a trabajar entre antagónicos de manera complementaria. Comparto con el diputado Contingiani la necesidad de buscar un acuerdo, una ley superadora que le dé las posibilidades a las dos vidas de seguir adelante. Vea, señor presidente, la Argentina tiene otras prioridades. La verdad que tratar este proyecto sin un debate amplio, profundo, en extraordinarias, en una sesión express, algo dice, no habla en este sentido de seguir profundizando sobre el tema y encontrar esa solución. ¿Sabe qué, señor presidente? Si bien los argentinos tienen otras prioridades que tienen que ver con la pobreza, tenemos 20 millones de argentinos pobres, un año de chicos en la Argentina sin clase, la moneda que vale un cuarto de lo que valía hace un año y todos los problemas que ya todos los argentinos conocemos, vamos a referirnos un poco al tema sanitario. Yo creo que en el tema sanitario también, y ahí comparto con el diputado Buca algo muy interesante que dijo, la Argentina tiene que dejar de trabajar en la enfermedad y en la cura. Cuando llega la cura de los médicos muchas veces es tarde. Hay que cambiar el paradigma y la Argentina tiene que empezar a trabajar mucho más en la prevención. Y en este caso de la prevención de los embarazos no deseados es exactamente lo mismo. Hace 12 años que tenemos educación sexual integral y hay muchas provincias que no la tienen implementada. Tenemos que darle a nuestros jóvenes la posibilidad de acceder al control de la natalidad. Tenemos que tener agentes sanitarios que conozcan en los barrios qué les pasa a las mujeres, porque saben que las estadísticas del gobierno dicen que muchas mujeres más mueren por violencia de género que por aborto, que muchas mujeres más mueren de hambre que por aborto. No doy números porque los números no son ciertos, pero es algo que a nosotros nos consta. Mire, señor presidente, voy a terminar la historia de Mónica, con la que comencé estas palabras. Mónica continuó su vida, estudió, formó una familia y está orgullosa de su hijo. Su hijo Fernando es Fernando Cabenagui, yo soy de Boca, nos hizo varios goles, así que lo recuerdo bien. Es uno de los futbolistas goleadores de River Plate. Y Mónica eligió la vida con convicción. Y esa convicción que ella le puso a elegir la vida es la que nos debería a nosotros alentar a encontrar un punto que le dé satisfacción a las dos vidas.
Ya cierro, señor presidente. No tengo duda que Mónica, cualquier mamá fueguina, cualquier mamá de la Argentina, el bien más preciado que tiene es su hijo. Quiero cerrar con la frase que inicié. ¿Quién tiene la potestad de decidir cuándo, dónde y cómo comienza y termina la vida? Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Stefani.